¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos pues un día más a este vuestro canal. Volvemos lunesito con directo, noticias chulas, divertidas y novedades del sector del motor. Porque la verdad es que por fin se vuelve a reactivar el mundo del motor después de un enero complicado y un principio de febrero también con el año nuevo chino complicadete. Así que lo primero que vamos a hacer es poner pues musiquilla. Si encuentro la pestaña, que no la encontraba, por aquí la tengo. Y vamos a empezar a, bueno, a escuchar un poco de musiquilla y saludar a todos los que estáis por aquí, como siempre. Y bueno, preguntaros qué tal vuestro fin de semana, que espero que haya ido genial. Por cierto, ya tengo el adaptador de corriente en la cámara, así que ya no debería quedarme sin batería. Eso sí, cada 30 minutos la cámara se apaga si no la toco, así que bueno, pues más o menos dentro de media horita, un poquito antes, recordarme que mueva la cámara, que toque el dial o que haga algo, y así conseguir que no se quede pillada y tenga que saltarme eso. Así que bueno, lo primero, saludar a todo el mundo que estéis por aquí, a ver si me escucháis bien. Sí, veo que los niveles están bien, la música bien y demás. Marcote, muy buenas, España, muy buenas, Orin Bruga, ¿qué tal? Tato Loco, ¿qué tal? Miguel Ángel, Belda, ¿cómo estamos? No es clickbait, ni mucho menos. Es una noticia muy interesante. Andrei, muy buenas. Warlock, ¿cómo estamos? Kingcore, muy buenas. Y además oficial, y os voy a poner la página y el enlace oficial para que vosotros mismos lo veáis. Buenas noches. A ver esa bomba, ¿qué es? Luis Tellez, muy buenas. Espero que la bomba no sea soviética. No, esa caerá dentro de unas semanas, al paso que vamos. Así que no os preocupéis mucho por la vida, porque total, si los rusos no la van a quitar pronto. Nino Delgado, ¿con qué nos irás a sorprender hoy? Bueno, con lo que me ha sorprendido Tesla hace un ratito de forma oficial. Antensiat, buena Anita, Alejandro y a todos. Hacía bastantes días que no te veía en directo por vacaciones y por no estar. Hombre, pues estar de vacaciones es una causa más que justificada. Está muy bien. José Roldán, muy buenas. Alejandro Cortés, ¿cómo estamos? Carmelo, yo, muy buenas. Paco Duque, guapa, salto que pega esto. Carmelo, Paco Duque, antes no estar en casa, es la hora de tocar. No me digas que van a bajar el precio. Sí, seguro. Dale, Jaime, muy buenas. Oscar Fontana, Mauricio Quintero, ¿cómo estamos? José Luis Perdura, Antonio Garrido, José Martínez, José Alarcón, David FR, muy buenas. David Bosner, ¿qué tal? Gaizka, José Luis Pérez. Juan José de Vic, muy buenas. Manuel González, buenas noches. Ubaldo Ortega, Máximo Villacreses, muy buena de Ecuador. José Valdillo, ¿qué tal? Teresa Ruiz, ¿cómo estamos? Ireti, buenas noches. A ver si desconectamos un poco después de todo un fin de semana cuidando a un niño con gastro en el hospital. Visita al hospital incluida. Sí, espero lo primero, Ireti, que esté bien. Y es cierto que ha habido bastantes casos de virus y gastroenteritis en las últimas semanas. Conocí bastantes casos, todo en las clases de los más pequeños, por debajo de 5 años, por regla general. Carlos González, muy buenas. Ángel Flores, muy buenas. CRJ, ¿cómo estamos? De Colofón, muy buenas. Manolo Martínez, JDS, ¿qué tal? Gabo, muy buenas. José Miguel Cejas, desde Córdoba, muy buenas. Ignacio Martínez, buenas noches. A ver, Jesús, Alfredo García, Pepe Toni, Carlos PC, Rafa Ariza, muy buenas, José Garate Ayudo, Antonio García, buenas noches, Ernesto desde Vilafranca del Penedés, muy buenas, Cesón, muy buenas, Fran Jurado, ¿qué tal? Lasmatemáticas.es, saludos desde Museros, muy buenas, Niku, ¿qué tal? Luis Bilbao, muy buenas noches, Papitrón, creo que te había saludado ya, pero bueno, Antonio Navarro, Ismael Roch, Ignacio Eraso, perdón, Santiago de, ¿cómo estás, amigos? Saludos desde Julio César, muy buenas. Desde México, Split, no es Split. Me van a echar encima, los Tesla fans, pero son feos de cojones. A ver ese Cybertruck, para gustos colores. A mí lo que me parece es que hay poca variedad en los diseños de Tesla, pero bueno, es una parte. Ricardo Papi Rodés, muy buenas. José Luis Justi, muy buena de la herida. Elías Botía, ¿qué tal? Juli Díaz, Marta Julio Díaz. Héctor Suero, muy buenas. Jaime Sánchez, ¿qué tal? Albe, Juan José, Pepe, Tony, Tesla. Va a regalar los primeros coches de Tesla
Berlín, sí, como chatarra. Embercen, muy buena, República Dominicana. José Miguel Carrasco, buenas noches de Leganés. Sergio Pérez, ¿qué tal? Fran Jurado, Obeymar, Leonel Cosme, muchos nuevos veo por aquí. Acordado de suscribiros. En Twitch, Fran Bernabéu, que ha sido primero. Speedy, ¿qué tal? Francis, muy buenas. Eruca, ¿cómo estamos? Charlie, me animo a Manuel, que su mujer no le deja comprarse un Tesla. Muy buenas, yo soy la Berría, Francis. Hoy me pasé a Twitch por los drops. Muy buenas. Siempre nos den muy buenas noches desde Santoña, Cantabria. ¿Sabéis si las principales marcas de aceites, lubricantes, líquidos están invirtiendo para cambiar su modelo de negocio? Y que los coches eléctricos se les cambia el chullo, es decir, de alguna manera. Por lo que tengo entendido, no. Ten en cuenta que la mayoría de las marcas que tienen lubricantes son las propias marcas petroleras. Por lo tanto, no. Supongo que seguirán vendiendo mientras haya vehículos a combustión, lo cual es que cada vez venderán a menos nuevos. Otitron, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Es simplemente ese cambio de modelo. José Antonio Vélez, desde Santander, ¿qué tal? Olivier, muy buenas. José González, desde Esplugues. Antonio Verdú, muy buenas. Todos son feos de cojones, menos el Ciber. No, feos no, yo los veo monótonos más que feos, tampoco es eso. Con el Model Y, ¿ves sentido de dar continuidad al Model X? Sí, de hecho hoy ha habido unas declaraciones en Twitter de Elon Musk diciendo que se ha arrepentido mucho de dejar de fabricar el Model X mientras hacía el refresh. Es lo que ha hecho. ¿Y para cuándo la bomba? Esto está igual de amenaza de Estados Unidos que nunca ocurre. No, no. Tranquilos, que ahora empezamos las noticias. Pero ya San Valentín, por cierto, es verdad. Raúl CLP, Nino Delgado. Alejandro, ¿puedes mandar un saludo a mi esposa Carolina? Saludo a tu esposa, Nino. Carolina, saludo. Octavio Fossati, muy buenas desde Panamá. José Ángel, ¿qué pasó con Nicolás? ¿Es una estafa o es una verdadera compañía? Pues parece que por ahora están vendiendo. El CEO tuvo que dimitir y se va a enfrentar a cargos penales, pero parece que nada más. Ahora hablamos, Enrique, de eso, no te preocupes. Buenas, Johnny, muy buenas, Warlock. Esplugas, somos vecinos. Aquí os encontré hasta los vecinos. Esto mola. Otitron, creo que te había saludado. Fran Bernabéu. Una cosa, ¿qué ha pasado con Neuralink? No, con el Neuralink no me meto mucho porque no lo toco mucho el tema. Sabes que toco temas de SpaceX y de Tesla y luego ya de cualquier otra compañía. Todos los días me pongo tus vídeos en audio en el coche en mis viajes de 120 kilómetros. Ah, pues te das un paseo, Juan Martínez. Me alegro. ¿Llegará Lexus IS eléctrico a España? Sí. Sí, llegará. Nino Delgado, de nada. Bueno, pues vamos a empezar y como veis, incluso he hecho un cambio a la carátula. Ahí aparece ahora lo de introducción. Entonces, yo ahora le voy a dar a grabar. Ya os he saludado a todos. Y hacemos el cambio a la noticia número 1. Ahí está. Amigos, noticia número 1 del día de hoy. Noticia muy interesante que tiene que ver con Tesla y que la propia compañía Tesla ha revelado de forma oficial hace unas horas en un comunicado de prensa. ¿Recordáis que por noviembre del año pasado Tesla ya abrió de forma oficial los supercargadores de Tesla en Países Bajos de forma controlada? ¿Qué significaba? Que de todos los supercargadores disponibles en los Países Bajos, Holanda, Netherlands para los amigos, abrieron un número relativamente pequeño de cargadores para hacer una prueba piloto, pero la abrieron a todos los fabricantes durante un periodo concreto que ha continuado hasta el día de hoy. De hecho, durante las últimas semanas también hemos tenido noticias muy importantes de países como Francia, que también han abierto una parte, no mayoritaria, pero es una parte relevante de sus supercargadores en viaje y en ciudad para cualquier otra marca. La forma de funcionar es tan fácil, bueno, Noruega también lo abrió en el mismo periodo de tiempo, ya nos encontramos con bastantes países que suman ahora mismo Países Bajos, Francia, Noruega, Alemania y Bélgica. En estos países ya se ha estado probando y en Noruega y Francia llevan poco tiempo, pero en Países Bajos lleva bastante tiempo funcionando el sistema y no ha generado grandes problemas. Mucha gente dijo, bueno, es que en Países Bajos nos encontramos que Tesla tiene un índice de vehículos eléctricos más o menos bueno, pero hay muchísimos supercargadores comparado con su población. Y todo el mundo decía, bueno, pues no pasa nada. Entonces significa que es que
no le preocupa a Tesla porque tiene muchos supercargadores, no están saturados y por lo tanto no hay ningún problema. Hay más cargadores de la demanda de uso correspondiente. Vale. Luego cuando abrió en otro país, no, pero esto es un piloto y luego volverá atrás. Muchos usuarios de Tesla quejándose y diciendo que esto no podía ser, que los cargadores sean de ellos, que cómo podía ser esto cierto, que se abrieran, que nunca iba a suceder del todo, nunca iba a suceder en toda Europa, que iba a ser una prueba piloto y luego Tesla se tiraría para atrás. Vale. Pues hoy ha salido la noticia bomba y que os voy a enseñar a continuación, en la cual una página oficial de Tesla con un comunicado, que ahora os presentaré, ha publicado lo siguiente. Esto está ahora mismo traducido con el Google Chrome, porque creo que aparecía en alemán o en inglés. Y decía, acceso a supercargadores para marcas de terceros, proyecto piloto. Nuestro piloto de acceso a supercargadores terceros se lanzó en noviembre de 2021. Actualmente, el acceso a una red de carga rápida, ubicua, conveniente y confiable, es esencial para la adopción del vehículo eléctrico a gran escala. Esto es una página de Tesla. Ahora os pondré el enlace, que está en alemán. Es por eso que nos hemos comprometido a expandir rápidamente nuestra red de carga desde que abrimos nuestra primera estación de cargadores, de supercargadores, en el año 2012. Ya hay más de 30.000 supercargadores en todo el mundo. Con este proyecto, los vehículos eléctricos de otras marcas ahora tendrán acceso a ciertas estaciones de cargadores en los países seleccionados a través de la aplicación versión 4.3, 4.2.3 o superior. Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Nuestro objetivo siempre ha sido abrir la red de supercargadores a vehículos eléctricos de otras marcas, alentando así a más conductores a cambiarse a la movilidad eléctrica. Esto es página oficial de Tesla, ¿eh? Aquí tienen los enlaces de los modelos de Tesla y demás. Y continúa, más clientes que utilizan los supercargadores significa una expansión de movilidad eléctrica más rápida. Nuestro objetivo responde rápidamente a la demanda universal. Preguntas frecuentes. ¿Dónde está disponible actualmente el programa piloto? Francia, Países Bajos y Noruega. Al visitar Países Bajos, Francia y Noruega, ¿puedo utilizar supercargadores allí? El piloto supercharger tercero está actualmente reservado para conductores de vehículos eléctricos que residen en los siguientes países. Países Bajos... Pero desde hoy, y aquí nos explica cómo hacerlo, desde hoy todos los supercargadores de los Países Bajos quedan abiertos para todas las marcas de vehículos eléctricos. Dicho de otra forma, si tú ahora mismo vas con la aplicación de Tesla con cualquier otro coche eléctrico a los Países Bajos, yo podría ir perfectamente, me pilla un poco lejos, pero podría ir perfectamente, vas a poder cargar los supercargadores de Tesla con la aplicación y directamente sin la necesidad de llevar un vehículo Tesla en todos los supercargadores de los Países Bajos. Repito, en todos. Lo cual significa que el programa piloto que inició en los Países Bajos ahora se ha convertido en un programa no piloto, se ha convertido en una realidad y todos los supercargadores de los Países Bajos están abiertos. Si atendemos al periodo de tiempo, han tardado 4 meses entre el inicio del programa piloto a la apertura oficial. Si hace un par de semanas se abrió en Francia y en Noruega una serie limitada de supercargadores, lo que vamos a ver muy posiblemente en 4 meses o menos, si seguimos la misma tendencia de cronológica que ha pasado en los Países Bajos, no vamos a encontrar que Tesla va a abrir o todos o casi todos los supercargadores. ¿Por qué? Digo casi todos. Porque hay cargadores como en Noruega, que están en sitios muy concretos y muy críticos donde el balanceo de carga, mejor dicho, la demanda va a ser, el balanceo entre la demanda y la oferta de cargadores es excesivamente alto. Tal es así que hay cargadores, que el propio Björn ya lo ha comentado en un vídeo, que están completamente saturados de vehículos solo Tesla en picos pues, de vacaciones, de verano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos sitios, una de dos, o Tesla va a tomar la decisión que durante ciertos periodos de tiempo no se puedan usar, lo cual sería un problema, o lo que va a hacer es que solo se puedan utilizar por parte de los usuarios no Tesla cierto número de cargadores, haciendo que pueda ir un vehículo Tesla a cargar a ese sin ningún problema, pero que de esos 20 cargadores que puedas encontrarte en una estación concreta durante un periodo concreto del año con mucha afluencia, los no Tesla solo puedan utilizar, por ejemplo, de los 30, 5. Y así seguir beneficiando a los usuarios de Tesla, porque si no, en esos sitios donde están más saturados, sin duda va a haber tortas. Eso
¿Cómo se traslada a España? Porque España todavía no se ha abierto a eso, es cierto, pero tampoco se ha abierto Italia. Tampoco se ha abierto otros países como Reino Unido. Por lo tanto, todavía quedan regiones de Europa por ir abriéndose y se están abriendo donde hay más adopción de supercargadores y de vehículos eléctricos en general, como Países Bajos, Francia, Noruega, Bélgica y Alemania. Lo que nos falta es seguir ampliando más países. ¿Cuándo podríamos ver eso, programa piloto en España? Pues el programa piloto en España lo podríamos ver fácilmente antes de abril. Mis estimaciones andan por ahí. ¿Qué sucedería? Que, por ejemplo, en el entorno geográfico de Valencia, ciudad donde yo vivo, tenemos ahora mismo 1, 2, 3 puntos de supercargadores, que son Paterna, para quien son de las 6 de la zona, Paterna, Torrente y Puerto de Sagunto. O Sagunto. De esos tres, pues que decidan. Uno, el de Paterna, por ejemplo, que no se puede utilizar por nada más que no sea un vehículo Tesla, o el de Sagunto, que es el más denso, el más con más número de postes, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que podría suceder y por lo tanto Tesla hacer esa prueba piloto, siendo que geográficamente no nos abran tantos supercargadores. ¿Es curioso que Valencia tenga más supercargadores que, por ejemplo, Madrid? Sí, es curioso, pero es así. O que en Cataluña, en el área metropolitana de Cataluña, solo nos pongan pues el 50% de supercargadores abiertos para otros, igual que han hecho en Países Bajos, igual que sigue en Francia, igual que sigue en Alemania, igual que sigue en Noruega. Pero el bombazo es que Tesla, y de forma oficial, y ahora os pongo el enlace a la página web, que veáis que la página web es de Tesla, ¿eh? O sea, es la página web de Tesla, pero en este caso de Alemania, ¿vale? Y ahora os copiaré el enlace para que podáis ver por vosotros mismos efectivamente esto. Y esto, esta mañana lo hablaba y lo he hablado durante tiempo con Cajose. El hecho de decir, oye, ¿van a abrir de verdad los supercargadores de Tesla a otros fabricantes? Y yo llevo mucho tiempo confirmando y con la teoría de que sí, de que Tesla y Elon Musk se comprometieron en su momento a abrir los supercargadores a todos los fabricantes, y estoy convencido de que es lo que van a hacer, porque Tesla, en el propio nota de prensa, dicen, que os he copiado el enlace ahí para que lo veáis, si entráis de Google Chrome o de Safari os permitirá hacer la traducción simultánea, necesita ampliar esos cargadores y además monetizarlos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si paso por el de Torrente, que muchas veces voy a cargar, porque al lado está el cargador de C-Charger, que es de los que mejor funcionan en la zona, pues lo que sucede es que no están llenos. Vas al del área 175 que conecta Madrid-Valencia, Valencia-Madrid, y te lo encuentras prácticamente vacío. Yo he estado cargando una hora en el de Ibertola, que solo hay uno, y no llegar más que uno o ningún Tesla, por la general. Por lo tanto, están infrautilizados. Por lo tanto, lo normal sería que Tesla dijera, mira, es que para España, ya que no hay un uso abusivo de los supercargadores, porque tampoco hay volumen suficiente de Tesla, aunque es cierto que cada vez se venden más, se venden mejor y hay más modelos, los abran todos. ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Que Tesla va a empezar a ganar más dinero con esos supercargadores, que los usuarios de Tesla no creo que vayan a sufrir mayores perjuicios, y quizás en los sitios como, por ejemplo, Torrente, que hay dos a un lado de la autovía y dos al otro lado de supercargadores, que igual Tesla decida, como hace con los... ¿Llevo media hora? Con los vehículos... o sea, que haga Tesla lo mismo que estaba haciendo con los Destination, que uno de los dos sea reservado solo a Destination y ya está, sería una de las formas. Pero si no, sin duda, a mí me parece una idea genial que Tesla pueda sacar más dinero con estos cargadores, que tenga más ingresos por ellos, que les ayude a crecer la red de cargadores, y esto lo que va a hacer es que muchos otros compradores y otras marcas se beneficien. Porque claro, si lo que mucha gente ha tomado la decisión por comprar un Tesla es por la red de cargadores, y ahora mismo un IONIQ 5 o un Kia V6 va a poder contar con la misma red de cargadores, que igual sale más caro, pero vas a poder contar con ella, pues igual se abre mucho tus posibilidades de compra de un vehículo eléctrico, porque habría gente que decía, no, es que yo viajo mucho y si no es con la red de cargadores de Tesla, no, por lo tanto me compro un Tesla. No, pero es que ahora vas a poder
En España todavía no se ha confirmado la fecha, pero en Francia ya empieza a funcionar, en Países Bajos se ha abierto a todo el mundo, y esto es un paso imparable, eso es un proyecto que prácticamente es imparable, que puede sufrir todavía algún altibajo durante durante tiempo, y que ni más ni menos es algo que es imparable, que no va a tirar para atrás, lo más seguro, y solo veremos excepciones en sitios donde esté, como pasa, puede pasar en Noruega, muy, muy, muy saturados. Muy, o en Francia, en un sitio, un cargador de Tesla que sea un sitio muy céntrico, muy de paso, en una arteria de conexión muy importante cerca de París o de Toulouse o de, no sé, cualquier otra ciudad importante, y que ahí diga Tesla, no, este supercargador no lo puedo abrir porque se va a saturar demasiado, ya está saturado de por sí y no me cabe hacer más instalaciones y por lo tanto no puedo hacerlo. Quizás esa sea una de las únicas formas, pero por lo demás me parece una idea excepcional que Tesla haya decidido dar el salto, y esta noticia la he visto primero en Estados Unidos que en Europa. A la hora de empezar el directo, ninguna página en España había recogido la noticia, de las típicas que podéis leer, que de hecho siguen sin contar la noticia, y es oficial, vamos, tan oficial que os la he enlazado desde la página de Tesla, y todavía ningún medio de los que se centran en noticias del motor de vehículos eléctricos o de vehículos ecológicos en España ha sacado la noticia ni de los pequeños, ni de los grandes, ni de los más grandes. Así que, como siempre, busco traeros las mejores noticias, la mejor información en tiempo real, y esta era una noticia muy importante, porque ahora es eso. Gente que conozco que si quiere comprar un Tesla dice, es que igual el diseño no me gusta, pero claro, es que con la red de cargadores no se puede competir, por lo tanto, me voy a Tesla. Ahora ya no. Ahora ya te puedes plantear decir, es que igual me gusta más, no sé, el QV6, por ejemplo, que es un pedazo de pepino por diseño. No tendrá el mismo autopilot. Pues la gente lo que valoraba era la red de supercargadores, pues ahora ya no es tan, tan, tan exclusiva. Y la duda, como siempre, es, ¿qué os parece? Por cierto, a los nuevos, acordaos de suscribiros. ¿Qué os parece? A ver que os leo a todos. Sí, ya le di a grabar, Vengo a ver un vídeo de pruebas de supercargadores de Tesla, ¿cómo se llama Tesla? No, Tesla en Francia. ¿Qué coincidencia? Pues mira, en Málaga no hay cargadores de Tesla. Todavía no, ya he llegado después de mucho tiempo. Muy buenas, Vipan. Olivier del Amo, buenas noches. Hola, Alejandro, ¿sabes cuántos ciclos de carga tiene un coche híbrido? ¿Cuántos ciclos de carga tiene? Si puedes saberlo, supongo que por un OBS o algo así podrías verlo. ¿Los puertos de carga de todos los vehículos son estándar? Prácticamente sí, Oscar. Ahora mismo existen algunos que utilizan CHAdeMO, pocos, y el resto tipo 2 o CCS. Es raro encontrar otros formatos. CCS para carga rápida es el estándar europeo. Europa funciona de otra manera. Si se amolda, Tesla triunfará. Ahora sí lo veo. Aquí en España aún debería el gobierno negociar con Tesla para hacerlo ya. Bueno, sería un bombazo, sin duda. Sería un bombazo. Pepe, trabajo en información independiente y variada es imprescindible. Muchas gracias. Somos el culo de Europa y Portugal. Las almorranas, siglos supercargadores para rato. Yo creo que toda la apertura se va a hacer a lo largo de 2022 en toda Europa. A lo largo de 2022 va a quedar abierto en toda Europa. Pues muy seguramente sea una tendencia de evolución que se expandirá por todo el mundo. Pero poco a poco, para que no se enfaden los teslícolas. Esa ha sido buena, soy un teslícola. En el 135 van a poner dos más. Iberdrola va a poner dos más. Hace poco estuve y están en obras. Bienvenido sea, porque tenían uno. Y la verdad es que ibas así un poco con el gancho a veces. Si está ocupado y el tío necesita una para cargar, complicado. Miquel Tuve, muy buenas. Alejandro, el resto de usuarios, muy buenas. José Araujo, buena idea de Tesla. Y hay que tener en cuenta que quieren aumentar de forma exponencial la cantidad de cargadores. Sí, sí. Además, se lo van a financiar así, cobrando a usuarios de otras marcas. Ya verás el precio de la electricidad. Veremos si sube o no. Y será más caro cargar en un supercarrer que llenar un depósito de gasolina. Por ahora no, por ahora los precios están relativamente contenidos en Tesla. Hyundai no es gratis, pronto con Iberdrola. Están ahí peleando acuerdos, pero gratis del todo creo que no. Hará una oferta de un mes, dos meses y cosas así. Los coches de Madrid los veo muy caros todavía. 30.000, Dolphin, Baterista Sevi. Creo que lo mejor es que para los Tesla la carga sea gratuita o pagar un mínimo. No, no puede ser gratuita. No, Tesla no puede permitirse a los Model 3 y Model Y, que son los más abundantes a día de hoy, no cobrarles. En España los Tesla solo los ves en cargadores gratis.
No tengáis mala baba, hombre. Muy bien, Tesla. Al igual a las demás empresas, se van a poner las pilas. Playcall, o okay, que en España rara vez hay más de dos coches cargando, menos en los gratuitos, ¿eh? Y se sabe a qué precios son los cargadores Tesla. Depende del país y la demanda. Hay algunos que tienen precio flexible. Una noticia para todos, sin duda. En Málaga sí hay cargadores de Tesla. Yo creo que sí. Alejandro, ¿qué cambios crees que habrá en 5 años? 2022 va a ser el año de los cargadores en España. Eso ya lo digo. Y otra, ¿cuál es la bomba? Marc, tira un poco para atrás, que Tesla ha abierto los supercargadores de forma completa ya en Países Bajos y en más países. Para nosotros, a 0,36. A ver qué decís por Twitch. Una cosa, Alejandro, ¿tienes pensado subir los directos de formato podcast? Pues en principio no, pero bueno, se podría subir en Spotify o en algún sitio así. Sería una forma distinta de hacerlo. Igual me lo planteo. A mí eso me dice, píllate un ET5 o un P5. No. Solo es para habitantes de ciertos países. Javier Fan, muy buenas. Ionity haciéndose caquita. Sí. Buenas noticias para todos los subs. No obliga a comprar un Tesla. Efectivamente. 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 Iberdrola ha subido los precios. Sí, eso lo comenté el otro día. Para todos o solo para los que puedan admitir cargas de más. No, no, para todos. A ver, si tú te conectas con un vehículo que no acepta más de 100 kilovatios de carga, que de hecho hay unos cuantos. En un cargador tipo CCS, lo que hace el cargador es adaptarse a tu capacidad máxima, no te achicharra el coche. Lo que hace es una conversación entre el punto de carga y el cargador, el punto de carga y el inversor de tu coche, como sería el nombre, y lo hacen. Mañecos y sus muñecos. Eso tenían que haberlo hecho hace tiempo. La mayoría de los PDR están muy poco usados, ya, pero bueno, querían verlo. Buenas, ¿has visto el dólar en 2022? No, no lo he visto. He visto la noticia por ahí, pero no me he parado a verla. Muy buenas desde Sanlúcar. ¿Qué tal, Nino Delgado? Ya bueno saber si las aplicaciones ya dan los cargadores de Tesla como disponible en todas las marcas de coches. Sí, ya lo dan, ¿eh? De hecho, a ver. Voy a Tesla Mapa Supercargadores. Voy a entrar en tiempo real. Y voy a ver, vamos a ir a Países Bajos. A ver, os vuelvo a pinchar la página. Y a ver, bueno, siempre, como no le permito conectarse a mis cookies. Dios, qué pequeñitos son. Vale, voy a hacer una cosa y es. Sobrealimentador, taller de carrocerías, tiendas, servicios, cargadores abiertos a terceros, ¿vale? Aquí están. Cobro en destino. No. Supercargadores abiertos a otras marcas. He dejado solo segmentado. Pues aquí tenéis todos. Y lo que no sé si nos dirá el precio. 8 supercargadores accesibles. No, aquí no. Pero en la aplicación creo que sí que aparece, ¿eh? De cargadores accesibles para vehículos Tesla y vehículos compatibles con CCS de terceros. Todos estos. Todos estos están ahora abiertos, pues en Eindhoven, en Tilburg, que de hecho es donde está una de las fábricas de Tesla. Y todos estos están abiertos. Si hacemos zoom off, ¿vale? Nos encontramos que, claro, Netherlands, todos. Alemania no aparece ninguno, no sé por qué, pero en Francia sí que aparece, pues aparece en París, aparece en Nancy, aparece al lado de Bourges, que es Burdeos, ¿no? Al sur de Lyon, en Valence, en Le Mans, en Chulet, seguro que lo pronuncio mal, pero bueno. Hay unos cuantos abiertos, ¿vale? Y sobre todo, veis aquí una ruta que baja hacia el sur de Burdeos, llega incluso a esta que es el de Perpiñán. Y bueno, todos estos son los que están abiertos. Lo que no aparecen todavía es, por ejemplo, en España no hay, en Italia tampoco hay, en el Reino Unido no hay, en Noruega hay unos cuantos, y lo que no sé es por qué no aparecen los de Francia, pero bueno.
los de Alemania, porque la página web indicaba sí que los iban a abrir, pero bueno, no sé por qué no aparecen. Y todos estos son los supercargadores de Tesla que ahora mismo están abiertos a terceros. Vosotros mismos lo podéis ir a buscar en la página web de Tesla Supercargadores, que ahora mismo, si queréis, en el mapa os dejo el enlace para que podáis verlo más adelante y consultarlo por vosotros mismos. ¿Qué app necesitas? La propia app de Tesla. Igual es que es un Mac Auto. ¿Cuántos kilovatios le pongo? Sí. ¿Piensas que habrá guerra en Europa con Ucrania? Sí, van a haber escaramuzas, sin duda. Tesla Supercharger. Copia de YouTube y vea minutos 7. Ah, vale. Buenas noches. Burgess no es Burdeos, o sea, que está en la Costa Vasca. Sí, perdona. En Francia siempre ha sido un avión, así que el formato podcast de Spotify es muy buena idea. Bueno, pues le podemos dar formato podcast. A mí no me importa, una vez que lo edito entero, saltar. Lo que pasa es que no tendríais enlace de cada minuto, que es lo que hablamos. Pero bueno. Otro golpe sobre la mesa de Tesla. ¿Os imagináis? A ver, que estáis viendo vuestro propio chat. En Francia, 0,56 el kilovatio. No es barato. ¿Se sabe algo del servicio oficial de Tesla en Bilbao? Ni idea. ¿Dirás alguna vez algo el BI de Han? Sí, cuando lo pueda probar, que todavía no ha sido desembarcado el Han, que ha sido el último en llegar. Pero sí, ¿os imagináis que Tesla los abre y en un futuro los vuelve a cerrar a otras marcas? Podría llegar a pasar, ¿eh? Sería un bandazo típico de Tesla, tampoco sería tan raro, ¿eh? Marco Soler, muy buenas noches. Burgess, vale. Tesla no obligará a nadie a cargar en sus cargadores. Pero qué mejor publicidad que veas sus coches cada vez que cargas. Pero mira, José, en eso no estoy de acuerdo. Porque yo he visto imágenes de Björn en Noruega, él llevando un Polestar, yendo a un supercargador y encontrarte un Audi Q4 e-tron Sportback, un Porsche Taycan, un Kia V6, un Ioniq 5 en los supercargadores de Tesla. Y luego ver un Tesla Model 3. Y dices, pues tampoco es para tanto. Cuando lo tienes al lado de un V6, de un Ioniq 5, de un Audi Q4 e-tron, el efecto ese de es que va a ser publicidad muy buena para Tesla, ojo, cuidadito, que por lo menos a día de hoy yo no me sorprendo tanto cuando veo un Tesla como cuando veo un Kia V6 o un Ioniq 5 en la calle. Yo, ¿vale? O sea que tampoco. Información, sabotean en Alemania. Buenas, Alejandro, me he incorporado tarde. ¿Dónde puedo encontrar el vídeo de XPen con opción cine? Lo he visto en Instagram. Lo he sacado de una red extranjera. No tienes acceso a él. Solo lo podrás encontrar en Instagram. El problema es el punto de carga en ciertos coches que tienen que ocupar dos plazas en los cargadores. Eso es cierto. Lo que debería hacer Tesla es, cuando tú te presentes con tu coche en la aplicación, configures qué coche tienes. Entonces debería indicarte, si vas a cargar en ese puesto, cómo colocarte. Yo creo que son próximas iteraciones de la aplicación de Tesla, seguro que lo hacen, ¿vale? Pero bueno, lo de temas podcast, porque se pueden descargar muy fácil, más fácil que YouTube o Twitch. Ya. Sí, no, lo entiendo. Noticias para los subes, no obliga a comprar un Tesla. Claro, esa es otra de las cosas. Por eso ahora abre el abanico a quien no quería comprarse un Tesla y quería comprarse otro coche, poder contar con la red de cargadores de Tesla. Vale, lo cual es muy bueno. Pero la eficiencia de un Model 3 no la tiene ninguno. Ya, pero es que a la gente no le preocupa tanto muchas veces la eficiencia. No sé si me explico. La gente muchas veces se compra coches por diseño, no tanto por cuál es el más eficiente. ¿Me explico? Hay quien lo haga, ahí hay quien no. Quien compara eficiencia, pues posiblemente la eficiencia del Model 3, del Model Y, no tanto, es de las mejores. Pero hay quien lo compre por eso y quien no. Bueno, pues nada, ya tenéis la PH de noticia y que espero que os haya gustado. De hecho, repito, he entrado a ver distintas páginas ahora mismo mientras estamos hablando y nadie de los que son los canales oficiales de Tesla y demás, ninguno lo ha sacado. Así que felicidades, habéis sido los primeros en España en enteraros de esta noticia. El resto están hablando pues de otras cosas, pero no están hablando de esto. Y yo creo que era interesante para todo, no solo de Tesla, sino para todo el sector de los vehículos eléctricos. Para votar subvenciones de Moestés tienes que comprar el coche eléctrico en tu comunidad autónoma. Y en Andalucía no hay MG. En Andalucía hay MG. Y BYD también.
y chinas, así que no tenemos opciones a marcas. JCJ es falso. NEM Motors tiene sociedad también, si no recuerdo mal, en Málaga, donde tienen taller. Y MG tiene una filial, que es un concesionario, en Sevilla, en la zona de Sevilla. Creo que era Divesan, que tienen también una Nissan. Y por lo tanto, quien te facturará será el concesionario, que tiene su sede en Sevilla, que era, no recuerdo el código postal, y lo comenté el otro día. Así que, sin duda, nuevos puestos de carga cambian la disposición para que puedan cargar otras marcas sin ocupar varias plazas. Si tienen espacio, seguro que lo harán. Cajos son muy buenas. Un V5, una red de carga de Tesla, es una gasolina muy apetecible. Sí, el rango no lo es todo. También se compra por confort y por servicio y por diseño. Que hay mucha gente que sigue comprando los coches por diseño. Lo que le gusta más y lo que le gusta menos. Ojito. Que mucha gente compra por diseño. ¿Vale? Así que nada. Oye, buena noticia. Primerita de la noche de hoy. Y llevamos ya 34 minutos. Yo voy a tocar un momento la cámara. Que no sé por qué antes había entrado en modo hibernación. Y vamos a continuar con las noticias, ¿no? ¿Os parece? ¿O queda alguna duda de esta? Creo que no, ¿no? Yo he conducido varios coches eléctricos que has nombrado y no acerca a Tesla, no mami, ni conducción deportiva. Ya, pero sinceramente, siempre os quedáis con vuestra percepción. ¿Es el más deportivo? Quizás el que se busque un eléctrico más deportivo se va a comprar un Porsche Taycan. Que de hecho tengo un amigo que se ha comprado un Porsche Taycan después de probar otros Tesla, entre otras cosas porque el Tesla Model S Plaid no lo encontraba en España. Y se ha comprado un Porsche Taycan. ¿Por qué? Porque quería deportividad. No se ha comprado Tesla. ¿Me explico? ¿Por eficiencia? Pues igual sí. Creo que es el coche ahora mismo de los que se venden en Europa más eficiente. ¿Y porque te gusta? Perfecto. ¿Porque no puedes vivir sin autopilot? Perfecto. Pero no apliques desde vuestra perspectiva lo que los demás deberían comprar o no, que no siempre es así, es lo que os quiero transmitir. ¿Vale? Le di a grabar, sí. No tienes hijos. Baterista. Gracias por la información, a Marcos. ¿Has probado Vehicle to Grid? No, todavía no. Creo que esta semana o este próximo fin de semana ya probaré Vehicle to Grid. Yo compré mi CHR por el diseño primero y luego por todo lo otro. ¿Ves? Teresa te ha dado el ejemplo, claro. Si solo fuera eficiencia, Ferrari no existiría. Efectivamente, Juan. Juan José, tienes toda la razón. Se cargará con la misma velocidad. Supongo que lo estabas preguntando. En principio, sí. ¿Crees que el Model 3 con baterías FP es el más equilibrado? Sí, creo que ahora mismo el Tesla Model 3 con baterías LFP es eficiencia y seguridad, aunque el precio sea alto, uno de los... Es el Tesla más equilibrado, sí. Frank Tuareg. Bueno, avanzamos, que hoy teníamos 8 noticias, pero ya veis por la que vamos, ¿no? Así que no, hoy no daremos todas. Bueno, vamos a la segunda noticia, que nos vamos volando. Hasta Shanghai. Y tiene que ver sobre cargadores también. Noticia interesante, porque el gobierno chino ha anunciado cuál es el volumen que esperan de vehículos eléctricos circulando por las carreteras chinas en el año 2025, que es el plan, que en Europa también se hacen planes de este estilo, que es el final del periodo de 15 años, que es como lo hacen, 15, 30. Y luego periodos ya 50 y 100 años, que China hace planes a ese volumen, ¿eh? Por eso China hace 10 años empezó a instalar cargadores para vehículos eléctricos en el país. Bueno, pues China espera, y el gobierno ha anunciado, que esperan tener más de 20 millones de vehículos eléctricos recorriendo las carreteras chinas en el año 2025. Y para ello, para esos 20 millones, el gobierno chino ha anunciado cuántos postes de carga necesitan para cubrir las demandas de vehículos eléctricos en el año 2025 para que no haya saturación de puestos de carga, para que esté bien repartido, bien cubierta toda la geografía del país, que es muy grande y que viven muchos miles de millones de personas. Y la estimación es que, ojito, hayan 2.617 millones de enchufes
enchufes, no localizaciones, enchufes. De hecho, los supercargadores, los cargadores en China, cuando te ponen 15 o 20, de los más pequeños. Si no, te ponen 50 o 60 o te ocupan una manzana solo de cargadores. Ojito, ¿vale? Pero de aquí a 2025 esperan que crezca, ojito, un 70% la red de cargas rápidas, porque allí no te ponen nada de menos de 50. 50 ya es algo para pasar la noche, es carga baja. Cuando aquí todavía, por desgracia, prolifera todavía mucho los cargadores de 20 kilovatios que luego solo van en alterna, en directa te dan 7, 8 y da para lo que da, ¿vale? Por lo tanto, el volumen de cargadores que China se prepara para poner en marcha es auténticamente brutal. Además, también contabilizan el total de estaciones de intercambio de baterías, porque aunque la XPeng no ha llegado a los 1000, China reconoce de NIO más de otras marcas 1.298 estaciones de intercambio de baterías, siendo que 614 se han construido nuevas en el año 2021, lo cual es una cifra importantísima de vehículos eléctricos. La cantidad de nuevos vehículos eléctricos vendidos en el año 2021 en China es de 7,8 millones. Cifra muy importante y que, si sigue la progresión actual, se colocarían en, porque algunos se reciclan, no funcionan, fallan y demás, sobre todo cuando hablamos de los pequeñitos de Wuling, en 20 millones de vehículos eléctricos para el año 2025. Y China, cuando empieza a poner cargadores, lo hace a toda prisa, no tiene ningún tipo de duda, no tarda casi nada en poner cargadores y lo hace a un ritmo completamente vertiginoso. Así que si Europa esperaba un volumen alto para los próximos años, lo de China es una auténtica locura, porque es que Europa espera 65 millones de cargadores para coches eléctricos para 2035. Pero claro, 2035 es que estamos hablando de 13 años. ¿Qué va a pasar dentro de 13 años? ¿130 millones de coches eléctricos a 2035? Me fío casi más de las previsiones a 3 años vista, que es 2025, y con lo cual nos demuestra que China está, por un lado, bastante más avanzado y, por otro lado, mucho más preparado para lo que podemos ver en los próximos años, la verdad. Así que, lo dicho, buenas noticias por parte de China y un volumen de crecimiento completamente disparatado del uso de los vehículos eléctricos. ¿Qué os parece? Muy interesante en los vehículos eléctricos, deseando ver qué opinas. Tengo casa con paneles y estoy retrasando la compra de las baterías precisamente por el tema. Lo tengo que probar con un coche. Sí, darle a likes, os reclaman por ahí. 457, bienvenidos a los nuevos. Por ahora, en las pruebas del vídeo de carga más rápida, fue a 72 con el Cupra al 14% de batería. Hicieron la misma prueba en Unity y era más rápido. A ver, de todas formas, también puede que en ese periodo de pruebas, Teresa, evolucione. O sea, esté evolucionando, que todavía no esté cerrado. Elon es boliviano, sí, sobre todo sudafricano, pues no es ni estadounidense. Tiene la doble nacionalidad con Sudáfrica, pero no. NIO solo suele poner cargadores al lado del contenedor del cambio de baterías, efectivamente, sí. Sí, igualito que aquí. Que abran cargadores en Holanda para todos, esa noticia, sí. Abran oficialmente los cargadores a Países Bajos. ¿Cuál ha sido la noticia? 13 años. Hasta Ferrari será eléctrico, efectivamente. Hola, ¿vos se va a meter a saco en fabricar Wall Charger? Bueno, pues un competidor más para puestos de carga, eso siempre es bueno. Por cierto, los nuevos, acordaos de suscribiros y darle a like, que no os cueste nada, que os he traído una primicia que no habéis visto todavía en ningún otro sitio, así que lo sepáis. Bueno, vamos a la siguiente noticia, que es la número 3, y esta noticia es muy mala para España, muy mala. Cesario Valenzuela, muy buenas. ¿Por qué? Pues tiene que ver con Stellantis. Se ha hecho pública en las últimas horas que Stellantis ha cerrado un acuerdo con el gobierno italiano para que se construya en Italia la superfactoría o gigafactoría, que era todos gigafactoría, de baterías para vehículos eléctricos. Esa fábrica estaba en disputa entre Italia y España y al final Stellantis y el gobierno italiano han llegado a un acuerdo para que se instale
en Italia, haciendo que los miles de millones de euros de inversión, que creo que si encuentro la nota, va a ser una auténtica barbaridad. No sé si encuentro exactamente la cifra de inversión de esta fábrica, pero creo que estaban hablando de 2.500, 3.000 millones lo que tenían que invertir. Pues sin duda se van al país transalpino, a Italia, que no tendrá mejores infraestructuras, pero que, por ejemplo, ya en el año 2021 tuvieron un plan de ayudas para el vehículo eléctrico mucho más fuerte. Stellantis vendió muchos Fiat 500 eléctricos y ahora mismo las plantas que ya tenían confirmadas de construcción de coches y de baterías, que eran Francia y Alemania, y la tercera, que podía ser en otro de los países donde se fabrican vehículos del grupo Stellantis, que podía ser Italia o España, donde se fabrican, entre otras cosas, Opel, Citroën y Peugeot, pues se va directamente a Italia. Perdemos la inversión, perdemos la planta y dudo que haya una cuarta planta, porque ya Stellantis no anunció, por lo menos a un periodo corto de tiempo, en 2-3 años no haya anunció una nueva planta, que por lo tanto lo más seguro es que le cayese a España, pero en este caso hemos vuelto a perder de cara a los rivales en los próximos años. De hecho, en teoría, Stellantis anunció una inversión total de modificación de plantas, construcción de nuevas plantas de ensamblaje, de componentes y de baterías, y de desarrollo e investigación sobre vehículos eléctricos, 30.000 millones de euros, de los cuales todavía no sabemos cuántos vamos a ver en España, y que en este caso se lo van a llevar Italia. Así que malas noticias para España y para las plantas del grupo Stellantis en España, porque ven una pérdida de inversión y ven una pérdida de contratos. Habrá que ver si por lo menos nos tocan las migajas o no, pero la cosa pinta mal. Pinta mal. Y por desgracia pinta mal. Así que, lo dicho, veremos qué sucede, pero sin duda no me gusta nada dar estas noticias, pero de vez en cuando os las tengo que traer. Gracias a los políticos españoles por esa ganada fábrica de Italia, para Italia. Sí, ni no, pues más o menos así va el tema. Y a este paso os quedáis solo en Valencia con Ford. No, es que Ángel, por ahora parece que es que ni Ford. A este paso veo peligrar hasta Ford, ya te lo digo. Da igual, se van a ir a pique. Es posible que sufran, pero los millones invertidos ya no lo vamos a ver aquí. Uf, pero ¿qué está pasando en este país? ¿Dónde cuando se den cuenta que no podrán robar si somos más pobres, con una rata harán algo? Supongo, lo positivo al Fiat 500 volverá a tener el precio bajo, seguro. En Valencia, baterías de Volkswagen. Fernando, esa noticia no está ni confirmada. Es un rumor que salió la semana pasada, que no hay nada confirmado, que Volkswagen no ha confirmado que vaya a construir una planta en Puerto de Sagunto, que tiene el mismo nivel de noticia creíble que cuando se dijo que Tesla iba a construir una planta, su gigafactoría, en España, ¿vale? Y al final acabó donde acabó. O sea que no está nada confirmado, por desgracia. Así que malas noticias en este caso de nuevo para España, y nos perdemos otra gran factoría que podría venir a España. Ya veremos si la segunda también se va a la mierda. Es que tiene toda la, por desgracia, creo que tiene toda la pinta. Y lo de Fora Musafes, pues ya veremos. A mí me preocupa muchísimo que pueda pasar con Fora Musafes, pero bueno. De paso, solo quienes seamos subvencionados por el gobierno y así tienen nuestros votos. Bueno, pues muchos se irán o nos iremos, sin duda. Pero si no se genera riqueza y la fabricación de coches eléctricos genera riqueza, es un problema. Si te compras un Tesla en España, la mitad le pertenece al gobierno. Pues, bueno, el 21 más... Sí, les pagas un pico, sin duda. Así que nada, mala noticia, amigos. Pero es la que es y es la que os traía para el día de hoy. Vamos con la siguiente noticia, que en este caso tiene que ver con el grupo Hyundai, que también ha sido publicado. Hyundai y Kia, de forma sigilosa, están acaparando un porcentaje importante del mercado europeo de vehículos eléctricos. Ahora mismo el grupo Hyundai tiene más del 10% de los vehículos eléctricos que se han vendido o que están circulando por Europa. Son cifras buenas para el grupo Hyundai y Kia, que no son marcas de super lanzamientos, y hasta la llegada del IONIQ 5 y del Kia EV6 no han sido marcas de competir a nivel de publicidad, de
pagada o no pagada de Tesla, lo empiezan a hacer muy bien y están empezando a dar muy buenos resultados. Ocupar una cuota de mercado del 10% son cifras muy buenas para el grupo Hyundai Kia, y eso en vehículos eléctricos, y eso que todavía como marca están empezando a llegar. Hyundai Kia son los que más están ganando, seguido de los híbridos de Toyota en mercado. Quienes pierden, Mercedes, Ford y Renault, que son los que tienen mayor pérdida en la industria automovilística y en su presencia en el mercado europeo. Así que buena noticia para Hyundai Kia, y seguro que con los últimos lanzamientos y con lo que viene el IONIQ 6, versiones nuevas del Kia V6, más potentes, más baratas, versiones más pequeñas, hatchback, etcétera, etcétera, demuestra que pueden tener un mercado muy, muy, muy importante. De hecho, recuerdo que Hyundai ha empezado la producción del Kona EV en su planta de la República Checa en 2022. Por lo tanto, los Kona EV en principio no vienen importados, lo cual también tiene una reducción de costes importante. Se producen en la República Checa y, por lo tanto, tienen reducciones de aranceles. Así que buenas noticias para Hyundai y Kia, que ganan cuota de mercado en Europa, y caen otros tan importantes como Mercedes, Ford y Renault, que es de los que caen con más fuerza en el mercado europeo. Así que, lo dicho, buenas noticias para Hyundai y Kia, que yo creo que están trabajando como las hormiguitas y que pocas veces les damos el mérito que sinceramente se merecen. Bueno, vamos a la segunda noticia, que esta tiene una parte técnica muy curiosa, y es que han desarrollado en Alemania un sistema para verificar el estado de salud de las baterías, claro, en la ITV, importante. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora hablaba muchas veces, oye, ¿y la ITV de los vehículos eléctricos cómo se hará? Claro, la duda principal es cómo una ITV hace el testeo de las baterías y de su salud y si de su buen funcionamiento de un vehículo como un Tesla. ¿Cómo lo hace la ITV de Madrid o de Barcelona o de Valencia o de Villarrobledo, de no sé, de Las Cañas, la revisión? Bueno, pues en Alemania han sacado un sistema junto con TÜV, que es una gran institución de verificación de coches y demás, que se llama, junto con la startup Abilo, que permite hacer un testeo de la salud de la batería, lo cual, y aquí viene la duda, podría acabar conllevando que en algún momento les parasen. O sea, es decir, si tú pasas la ITV y tú no sabes que tú tienes un problema técnico, pues claro, de un motor puedes saber si te quema más gasolina, si tiras más humo por tu escape. En un eléctrico puedes saber que pierdes autonomía, pero hasta qué punto la salud, aún perdiendo autonomía, es buena o no. Con este sistema, en teoría, en la ITV en Alemania van a empezar a poder testear la salud de las baterías y si han bajado de ese 20% de salud. Y tanto Abilo como TÜV harán una certificación donde te indique cuál es la salud de la batería, y esto pasará en las ITVs. Así que se abre un futuro nuevo para este tipo de revisiones técnicas, que sin duda en los vehículos eléctricos es un poco distinto. Más fácil debería ser, pero que tienen partes técnicas que hasta ahora pues prácticamente no estamos acostumbrados, ni vosotros, ni nosotros, ni las ITVs, a pasarlos, y que sin duda pues son algo relativamente distinto. ¿Qué os parece? Automoción es el 10% del PIB español y no hace nada para conservarlo o fomentar aplicaciones. Quizás me equivoque, pero litio solo será para autos de lujo, para los pobres, bicicletas o camiones, en mejor los casos, que va, que va. Me gustaría saber la autonomía de real del Kia o Niro, el estándar, ya que anuncian del e-Niro estándar. Yo hice pruebas de autonomía del modelo anterior, pero ahora mismo ya no recuerdo exactamente cuánto se quedaban. Pero vamos, del V6 tengo que hacer pruebas, y del IONIQ 5 yo me hice más de sin apurar. Claro, el problema de las pruebas de autonomía en España es que son difíciles porque no hay, o tienes que hacerlo repetidas veces para que te quede bien, o no tienes una red de cargadores suficientemente potente como para llegar casi hasta cero, porque te puedes quedar a 50 kilómetros de un supercargador, un cargador rápido, lo cual es un tema complicado. Alejandro, ¿y el que fabriquen el Kona en Europa no hará que bajen precios? Hará que puedan bajar precios, sí, sin ningún tipo de duda. Fran Burgos, sobre los 320 a 130, claro, también depende de la orografía, me acuerdo cuando me pidieron 46 metros por el Kona. Bueno, ha bajado de precios el gobierno, no te va a dejar criar reproducción animales, efectivamente. Dice un dicho árabe, mi abuelo viajaba en camello, yo en coche, mi hijo en avión, mi nieto otra vez en camello. Sí, podría ser. Hay muy pocos en Málaga y de Tesla hay
unos. Estoy buscando y están en el hotel, no sé qué. Es verdad, los traerán ya ellos importados. Pues sí, muy posiblemente. Buena noticia para todos. Vale, entonces no habéis dicho nada más aparte de esto. Pues creo que nos queda tiempo para contar una noticia más. Que esta va a ser conspiranoica total, pero es muy buena para una marca de vehículos eléctricos. ¿Por qué digo que es conspiranoica total? Porque habla de Rivian y de alguien tan relevante como George Soros. Sí, ese que manipula a los gobiernos, que hace que te compres este coche o este coche. Bueno, pues Soros ha invertido 2.000 millones de dólares en Rivian. Fabricante que ya está bien financiado por su salida a bolsa, aunque tuvo una subida y luego una bajada, pero que ahora encima ha recibido 2.000 millones de dólares de inversión del fondo Soros Fund Management, con la compra de 20 millones de acciones, lo cual hace que la empresa tenga todavía mejor capitalización y que encima puedan decir, no sé si para bien o para mal, que Soros ha sido inversor y es inversor después de que ya fuera inversor el CEO de Amazon, la propia compañía Amazon, y que esté dando buenos resultados ahora que este fabricante americano empieza a sacar de su línea de producción más o menos un número decentillo de vehículos eléctricos, y que en este caso pues Soros va a ser su padrino en muchos sitios. Os recuerdo que tiene todavía una lista de vehículos entregados corta. En 2021 solo entregó 1.200 coches, esperan acelerar mucho esa producción, y que además tienen un pedido encima de la mesa de más de 100.000 furgonetas eléctricas por parte de Amazon, lo cual sin duda es una cartera muy gorda, pero que todavía no están pudiendo entregar de forma correcta. Así que todavía van un poquito al trantán, pero va a ser buena noticia, que seguro que va a hacer que Rivian haya subido en bolsa. Pues ahora mismo, hoy está subiendo un 6% después del anuncio de ha subido 4 dólares, a un 6,83% por parte de Tesla, o sea, de la inversión de Soros. Así que buenas noticias, y a ver luego qué resultados tiene a nivel financiero la compañía. Y como veo que sí me da tiempo a una más, venga, hoy 7, no nos llegamos a la octava. Os voy a traer un vídeo, que de hecho ahora quitaré la música, de hecho creo que está apagada ya, si la música está apagada, y os voy a hablar de una noticia muy interesante que tiene... Vale, me volía a quemado, pero es de la cocina. Que tiene que ver con Polestar. ¿Por qué? Polestar ha sacado un anuncio en la Super Bowl. En la Super Bowl. ¿Sabéis? Se celebró la madrugada de ayer a hoy. Que de hecho quiero ver si me puedo descargar el espectáculo del descanso, porque todo lo que hizo Snoop Doggy Dogg, Eminem, Dr. Dre, parece que fue una pasada, he visto trozos solo por sueltos, pero se colaron anuncios, algunos muy estúpidos y otros muy buenos, y uno de ellos es este anuncio que os voy a poner ahora, que es del Polestar 2, donde la firma medio china, medio sueca, le mete un palazo a Volkswagen y a Tesla, a las dos, que es como para hacérselo mirar. Le voy a dar a reproducir, a ver si tiene audio. Sí que tiene audio. Voy a cruzar los dedos de que el audio no tenga ningún tipo de copyright, ¿vale? Pero os lo pongo y dejo que opinéis. ¿Qué os ha parecido? El mensaje es corto, pero me parece excepcionalmente bueno. Hoy Munro ha sacado un vídeo con el CEO de Rivian. Qué ganas de ver cómo lo desmontan. ¿Para cuándo el sub de Polestar? Todavía no hay fecha de autonomía. Dependerá mucho de la geografía. Es, dice David R., es muy bueno. Habla del Dieselgate. Habla de conquistar Marte. Que de hecho he visto algunos superdirectivos, como el CEO de Oracle, no, ay, de Salesforce, no me salía el nombre, pasarse la noche tuiteando sin ganas de conquistar Marte, no conquering Mars.
no Dieselgate, no Pompo. O sea, tiene. ¿Soy yo o no he pillado nada? No, pues a ver, si queréis os traduzco qué es lo que está diciendo en el vídeo y lo vemos desde el principio. Decía: sin compromisos, sin punchlines. O sea, los punchlines son sin grandes titulares que remuevan, sin Dieselgate, que es lo de Volkswagen, y que en Estados Unidos se le condenó a Volkswagen con mucho dinero con el tema del Dieselgate. Sin oscuros secretos, sin manipulación de mercado, sin comprar al presidente, sin que solo el presidente hable de tu firma, también le metes el dedo a otras marcas, sin agenda oculta, sin promesas vacías, sin shortcuts, o sea, sin atajos, sin conquistar Marte. Eso es un palazo directo a Elon Musk. Además, hacen la forma de casi el globo terráqueo girando, que es muy estilo SpaceX y todo eso, ¿vale? Sin bla, bla, bla. No settling, no sé a qué se refiere en este caso, perdonad. No greenwashing. El greenwashing es el lavado de cara. Es fabricantes que venden el 99,9% vehículos súper contaminantes, pero te fabrican un modelo muy pequeñito que va a vender muy poco, que es eco, y que por lo tanto se llama greenwashing, es lavado de cara, ¿vale? Sin no sentido, o sea, hacer cosas a lo loco, como anunciar un coche que te hace de 0 a 100 en 1,9 y 4 años después no haberlo puesto a la venta, por ejemplo. Eso es un sin sentido, ¿vale? Sin compromisos, sin consensos. Number 2. Yo creo que el vídeo es muy, muy, muy bueno. Y los medios americanos han hecho eco del palazo que le han metido a Volkswagen y que le han metido a, en este caso también, a Tesla. Así a simple vista, imposible ahorrar lo que debe costar ese Polestar 2. Yo no sé cuándo va a empezar a actualizar la red de concesionarios para reparar EV. Pues en principio lo más seguro que utilizan la red de Volvo. Ya veremos qué pasa. Aquí hay un Tesla y para repararlo tiene que ir a Madrid. No sé dónde es. Canor, pero en España todavía no hay mucho. Hay Barcelona, Valencia, Madrid, que van a abrir el segundo, Sevilla y Málaga, talleres. Pero deberían de encontrar solución al problema de las fabricantes de baterías, que no es poca cosa. Ya, bueno, pero el anuncio es para meterle caña a otros. La verdad es que Polestar tiene un toque, pero si quiero el techo panorámico y la bomba de calor, tengo que meter paquetes. Sí. No va a funcionar. ¿A la gente le gusta soñar? Puede ser. Bueno, lo de Marte, un tipo que hace que sus cohetes vuelvan. Bueno, a ver, le podéis encontrar todas las pegas que queráis, pero ha levantado bastantes ampollas en los medios americanos y os lo quería traer. Biden, Marbella, la gente en motos, no sé si tendrá algún Biden todavía, pero en Madrid seguro que hay. Me recuerda a la campaña de Laporta, claro, conciso y directo, a la línea de orgullo de los engreídos. Sí, puede ser. Pues amigos, me parece que nos vamos a despedir, aunque me sepa mal, porque la verdad estamos 467 y 221 me gusta, pero llevamos una hora de directo, no tengo más noticias, me esperan para cenar, no va a ser una cena por ahí de San Valentín, es lo que tiene tener un niño que mañana tiene que madrugar para ir al colegio. Bernardo, podrás tirar para atrás y verlo del principio, no te preocupes. Y sabes si por estar ir a Volvo España va a irse a toda Europa, lo que no está claro es a dónde. La línea a primer golpe recuerda a SAP, sí, un poquito sí. Así que lo dicho, nos vamos a descansar, mañana más noticias, más novedades, tengo bastantes vídeos guardados, no, para esta semana tengo muchas reuniones y demás, pero voy a intentar sacarlos lo máximo posible de noticias y de novedades, y espero que la noticia bomba, que era el tema de Tesla, os haya gustado lo suficiente, porque a mí me parece muy relevante que sus supercargadores se abran de forma pública en toda Europa. Mejor dicho, en Países Bajos y poco a poco en el resto de Europa, me autocorrijo, y que sin duda vayamos a ver cómo en los próximos meses la red supercargadores se abre en mucho más sitios.
Así que lo dicho, a descansar, que empecéis muy bien la semana, a cuidaros, a celebrar San Valentín si lo celebráis, aunque si estáis viendo el directo no estaréis celebrando San Valentín para cenar, y mañana nos vemos. ¿Cuándo contarás lo de los paneles solares? Pues la verdad es que tengo que sacar un rato, porque lo tengo bastante dominado todo. A ver si os lo saco en un vídeo y luego hacemos en un directo dudas y preguntas, ¿vale? Así que a ver, esta semana lo sacamos lo de las placas y solventamos dudas, yo os digo la compañía y todo eso, ¿vale? Bueno, chicas, esperamos que los coches baratos lleguen a 400. Llegarán. Excelente. Feliz día de San Valentín. Un saludo, Canor. Gracias. Vemos la luz al final del túnel. Hoy ya lo he dicho, gracias a todos por pasaros por aquí. Que tengáis muy feliz noche. Mañana nos vemos con más noticias y más directos nuevos. Acordad de suscribiros y activar la campanilla. Muchas gracias a todos. Y ahora te leo, Luca. Venga, hasta ahora. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything.